amores, ¿cómo les va en esta noche de feriado? Me presento, para quien no me conoce, soy Claire. Este programa se llama Todo es Uno, biodecodificación online. Muy bienvenidos a todos. Besos, abrazos para todos, los abrazo. Hola, Solcito. Hola, Miriam. Buenas noches, Claire de mi corazón, qué alegría verte. Ay, qué lindo verlos a ustedes. Verlos a ustedes me llena el alma, me llena el corazón. Tenemos una hora para compartirnos mutuamente. Tengo cosas que ojalá les sirvan para compartir en este programa. Ahí está publicando Mateito mi teléfono, mi email, biodecodificaciónonline@gmail.com. Con mis redes, biodecodificación online, la página, denle clic, ahí publico muchas cosas. A ver, Marcela de Cuatro, todo es uno. Hola, Claire Bella, hola, mi amor. Hola, amor de mi vida, Marce querida. Bueno, muy bienvenidos a todos. Hola, Alicia Vargas, veo que te anotaste en el taller, ya estás inscripta, amor mío. Bueno, amores de mi vida. Este programa se llama Todo es Uno porque siempre explico que estamos todos unidos, todos absolutamente, sí, Alicia, todos absolutamente unidos. Por lo que veo, todos los que hoy hicieron, recién me saludaron, están anotados casi todos en el taller. Gabriela Peralta, gracias, gracias, gracias. Bariloche, Graciela, sí, le interesa mucho. Hola, Susana, ¿cómo están, amores míos? Bueno, se llama Todo es Uno porque todos estamos unidos, todos estamos conectados, así que si yo estoy acá, como siempre les digo, estoy ansiosa, sí, Alicia, ya te va a gustar mucho. Como siempre les digo, es porque ustedes me llamaron a mí y nos estamos compartiendo mutuamente. Todos los que trabajamos en este canal somos una gran familia, somos una especie de despertadores para ustedes, que una vez también nosotros fuimos despertados por otros, así que es como una cadena que se va haciendo entre todos. Hola, Silvina, hola, corazón, ¿cómo estás? Bueno, muy bienvenidos a todos. Bueno, amores, ustedes saben que a mí siempre me gusta contarles un poquito cómo está el cielo, ¿no? Soy amante de la astrología y me gusta comentarles cómo está el cielo porque como todos somos uno, todo está unido. Y lo que pasa planetariamente nos está pasando a nosotros en el cuerpo, porque saben que nosotros tenemos a los planetas en nuestro cuerpo. Nosotros somos seres estelares. María Esther Sonza, gracias, gracias, gracias por compartir su tiempo. Entonces, les cuento cómo está el cielo. Bueno, no sé si lo están sintiendo, yo sí lo estoy sintiendo, y muchísima gente con la que hablé también. Tuvimos el eclipse del 4. El eclipse del 4 fue un eclipse de sol en Sagitario. El eclipse, yo hablé del programa pasado, el eclipse no se vio porque se dio a las 4 de la mañana. ¿Qué significa que es un eclipse de sol? Que se cubrió el sol. Sí, no lo vimos porque era a las 4 de la mañana. Entonces, esta energía del eclipse de sol, ¿qué significa al haberse dado un eclipse en el signo de Sagitario, un sol en Sagitario? Que hay algo nuestro, ¿sí? Hay una verdad importante sobre nosotros mismos que se enfocó para que la veamos. Es decir, nosotros sabemos, y todos lo estamos sintiendo, que estamos en la era del despertar de la conciencia. Esto es real. El planeta está cambiando su vibración. El planeta cambia los ejes en el mes de enero. Vamos a hablar de esto también. Literalmente está cambiando los ejes. Qué importante lo que estás diciendo. Gracias, Sil. Tenemos que entender que así como se mueve el planeta, nos movemos nosotros. Y se está moviendo todo el universo y todo el planeta Tierra. Ustedes saben lo que está pasando en el planeta Tierra con los temas que no se pueden nombrar. Así que un montón de verdades están siendo cuestionadas y estamos empezando como a vibrar en dos sintonías distintas, que son la 3D y la quinta D. La 3D, todos aquellos que de alguna manera se han quedado con los viejos paradigmas, con la falta de libertad, con no se cuestionan nada, con la Matrix, como hablaba Matías y demás. Y la quinta D, la gente que está cambiando junto con el planeta. Porque estamos cambiando nuestro ADN, amores. Esto es literal.
están bajando códigos solares para activar nuestro ADN. Estamos cambiando literalmente. Cambiando. Buenas noches, bella Claire. Bendiciones. Entonces, con este eclipse, es muy importante que entiendan que este eclipse vamos a seguir sintiendo sus efectos hasta mediados de diciembre. Diciembre es un mes muy cargado, muy matrixiado. Con lo cual, el trabajo al que nos llama este eclipse es ¿cuáles son las verdades mías que me oculto de mí misma? ¿Sí? O sea, yo me tengo que empezar a decir la verdad a mí misma. ¿Qué significa decirme la verdad? Actuar en coherencia con lo que pienso, siento y actúo. Actuar en coherencia, ser verdadero conmigo misma. En la medida que yo soy verdadera o verdadero conmigo misma, voy a traer la verdad a mi vida. ¿Sí? Voy a traer la verdad a mi vida. Entonces, este eclipse sirve para eso y nos estamos sintiendo todos muy cansados. Es decir, estamos descargando programas, estamos descargando creencias, estamos descargando muchas cosas que ya no nos sirven. Algunas las hacemos inconscientemente cuando bajan esas energías y otras, lo ideal es hacerlas consciente, acompañar con un proceso de biodecodificación, de desprogramación y demás. Yo hoy voy a hablar un poquito del árbol genealógico para ayudarlos con eso. Entonces vamos a sentirnos muy cansados porque estamos siendo transformados, nos estamos transformando. Algunos estamos acompañando este trabajo. Los invito a que todos lo acompañen. Es un proceso, es un momento expansivo totalmente para hacer los cambios que necesitamos hacer en nuestra manera de percibir el mundo. ¿Sí? Entonces estamos muy cansados, nuestros cuerpos nos piden mucho descanso, pero nosotros, claro, ese descanso que nos pide nuestro cuerpo se encuentra con nuestra mente que nos dice sos un inútil, se descansa, sos esto, sos lo otro. Y no, amores, es un momento en que estamos reconfigurándonos. Entonces, esos paradigmas de que descansar estaba mal, que tengo que destruirme para trabajar, que tengo que producir todo el tiempo, que tengo que estar en el hacer todo el tiempo, eso está cambiando. Eso caducó, ya caducó. Con lo cual, me tengo que amigar con mi estado, me tengo que amigar con este cansancio que siento, tengo que empezar a escuchar a mi cuerpo. Escuchar a mi cuerpo. Estamos cambiando todo, alma, todo. Estamos cambiando nuestra identidad, esa identidad falsa que estamos agarradas, ¿sí? Y estamos recuperando nuestra esencia. ¿Quiénes somos? Somos seres espirituales encarnados en una experiencia terrena, ¿sí? Somos creadores de nuestra realidad. Entonces, recomendaciones que les quiero hacer. Este es un mes muy importante para hacer el trabajo interior. Es decir, nosotros, toda la Matrix que nos rodea, nos está llamando a que no hagamos el trabajo interior. Fíjense, ojo con las trampas, ¿sí? Ya nosotros tenemos información para estar atentos, ¿sí? Entonces, la Matrix nos dice no trabajen adentro, trabajen afuera. Vayan, produzcan, terminen todo que se termine el año, compren regalos, hagan. Eso es una trampa. Este mes, más que nunca, estamos llamados a estar atentos. Queremos, yo lo dije en el programa pasado, queremos ascender a la 5D. El estado de ascender a la 5D no es voy a ir a ascender. Ya ahora empiezo a vivir en la 5D. ¿Cómo vivo diciembre? Yo se los expliqué. ¿Cómo lo vivo? ¿Voy a matrixiarme al grado sumo? ¿Estar en el hacer? ¿Estar en el comprar? ¿Estar en esto? ¿O voy a hacer mi trabajo interno? Hagan el trabajo interno. Yo los invito a hacer ese trabajo interno. Descansen. ¿Vieron para cuando va, cuando todo el mundo va para un lado? ¿Sí? Bueno, hay que ir para el otro lado. ¿Vieron? En la biodecodificación decimos que esa oveja negra, entre comillas, esa oveja negra es la persona que tiene el coraje de hacer el trabajo. Y el árbol siempre hace que exista una oveja negra, mal llamada oveja negra, porque el árbol es como un llamado del árbol a sanarse. El árbol, a través de esa oveja negra, quiere sanarse. El colectivo del árbol, la conciencia del árbol. Ana Roldán, qué bendición lo que estás diciendo. Exactamente en ese eclipse me sucedieron cosas que en mí fueron gloriosas. Sí. Alicia Vargas, sí, Claire, me sentí muy cansada y eso que me alimentó bien y tomé mucho líquido. Bien. Entonces, amores,
Ustedes, yo, esto es lo que a mí me resuena, ustedes saben que yo siempre trato en el programa no solamente de darles información, sino de moverlos un poquito para que hagan el trabajo de despertar. ¿Qué es despertar? ¿Qué es despertar? Todo el mundo dice, voy a despertar, estamos despertando. Tomar conciencia. Despertar es tomar conciencia. ¿De qué? De quién soy y de quién no soy, de aquello que creí que era y no soy eso. Yo soy mucho más, yo soy un ser poderosísimo encarnado en una experiencia terrena. Nosotros venimos aquí a experimentar. Entonces, ya es tiempo, llegó el tiempo, amores. Llegó el tiempo de que dejemos de seguir como robotitos a todo eso. Por eso, a la biodecodificación, María, sí, ¿cómo estás, mi amor? La biodecodificación no es solamente yo me biodecodifico una enfermedad. ¿Qué significa que tenga psoriasis, por ejemplo? ¿Qué significa que tenga una hernia de disco? Yo biodecodifico mis relaciones, yo biodecodifico mi manera de vincularme con el dinero, yo biodecodifico mis vínculos, ¿sí? Es decir, porque todos estamos programados. Entonces, el tema de hoy va a ser árbol genealógico, lo está poniendo Mateito, pero yo les quiero hacer una invitación muy importante en este mes de diciembre. Empecemos a vibrar en 5D en este mes de diciembre. ¿Qué es vibrar en 5D? ¿Qué es despertar? Estar atenta a mí misma, a mí mismo. ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué me dice mi cuerpo? Todo está unido. Dejemos de pensar que estamos separados, amores. Despertar es saber que estamos todos unidos y que somos información. Todos somos información. Con lo cual, si yo me duele algo, si me encuentro con una persona, si tengo un problema con un vínculo, si se repite el problema, si se repite una circunstancia con el dinero, con mi trabajo y demás, es porque yo lo estoy atrayendo, yo soy información. El árbol genealógico es información pura, ¿sí? El cielo, los astros son información. Información está dentro mío. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prestarme atención. No ir donde va la gran masa, amores míos. En el silencio están las respuestas, no están en el ruido. Por eso nos quieren apabullar de ruido. Hagamos silencio, busquemos momentos de silencio. Descansemos, estamos cambiando. Escuchemos a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo dice descanso y va la cabeza, ¿no? La cabeza. No descanses, vos que estás perdiendo el tiempo, tenés que hacer. Y ahora justo en diciembre nos quieren hacer creer se termina la vida. No es así. Eso no es así. Dar el primer lugar al yo soy, no. Conectarnos con quien somos, alma. Conectarnos. Yo estoy siempre conectada al afuera. ¿Sí? Si yo me conecto al afuera, me pierdo de quien soy. Yo no puedo escuchar dos sintonías de radio a la vez. O me sintonizo con el afuera, con los shopping, con esto, con lo otro. No hay problema que quiera comprar regalos, pero ¿desde dónde lo vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, este mes estamos todo el tiempo con desafíos desde qué lugar voy a vivir esta realidad. ¿Cómo aplicamos el árbol genealógico en estos tiempos de cambio? Ahora Silvina lo voy a explicar. Les cuento, descansen, conéctense con la naturaleza. La naturaleza la naturaleza está integrada en nosotros. La naturaleza es la madre tierra. Sáquense los zapatos, descarguen a tierra. Traten de todos los días, yo le digo a mis consultantes, un ratito con la tierra, toquen tierra. Nosotros somos energía, somos campos electromagnéticos, somos agua. Con lo cual, necesito descargar a tierra, ¿sí? Entonces, pisen el pasto, toquen una planta, tomen sol. El sol es energía, somos seres solares. Se van a sentir débiles, tomen sol. No es casual todo esto que está pasando ahora, ¿no? Tomen sol. Tomen mucha agua, porque somos agua. Y el agua, por el agua yo descargo también, ¿sí? Y silencio, amores, conéctense con ustedes, conéctense con la verdad que ustedes son, conéctense con sus verdades, vean esas verdades, se les van a mostrar si ustedes hacen silencio. Amíguense, vivan en coherencia con quien son, quien piensan
quienes piensan ustedes, si ustedes piensan, sienten y actúan, ¿sí? Es muy importante la coherencia, pero lo que pasa es que yo no puedo vivir en coherencia porque no sé quién soy. Entonces voy para cualquier lado, hoy voy para allá, mañana voy para acá, me dicen que me pongo un pantalón y con eso voy a ser más exitosa, entonces me compro ese pantalón, esa marca, me dicen que tal día es tal celebración y yo compro todo, y eso es, ese día no es esa celebración, es un invento. Pusieron ese día, podría ser todo otro día, ¿se entiende? Entonces, el cielo está vibrando así, el cielo nos está mostrando y hay que hacer el trabajo por ser muy compasivos, muy buenos con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vamos a vivir este diciembre? ¿Cuál va a ser mi foco de atracción este diciembre? El foco de atracción, es decir, aquel sentimiento, aquel pensamiento en el que yo focalizo más, eso es lo que yo voy a terminar creando. Es el foco de atracción, mi punto de atracción. No voy a crear una realidad si un día tengo un pensamiento aislado. Si tengo ese pensamiento, es decir, yo voy a dar un taller ahora, ¿cuál es el sentimiento reinante casi todo el tiempo en mi vida en estos días? Bueno, eso lo estoy creando sin querer, lo estoy creando. Por eso, de alguna manera, si yo no hago silencio y vuelvo a mí, no voy a saber lo que estoy creando. Voy a ir en automático, ¿sí? Entonces, amores, calma. Calma. Descansen, permítanse descansar, permítanse respetar a su cuerpo. Este cuerpo es un avatar, es sagrado. Ámenlo incondicionalmente, ¿sí? Ámenlo y respétenlo. Descansen, ¿sí? Descansen. Estas energías, lo que está pasando es muy fuerte, con lo cual lo vamos a sentir en nuestro cuerpo, que es nuestro avatar, es nuestro vehículo. Bendigo cada palabra que decís. Ay, Ana, qué hermoso. Claire, es mágico. El universo te puso en mi camino para aclarar lo que siento y lo que hago en estos tiempos. Siento la coherencia desde mi corazón y así actúo. Qué hermoso lo que me decís, Ana. Lo leo porque me emociona en el alma y te lo agradezco de corazón porque yo siempre antes de hacer el programa le pido a mis maestros, a Sananda, que es Jesús, y a San Germán, que hable por mí, que me utilice como digamos, una mensajera. Me emociona lo que estás diciendo. Y cuando alguien me dice eso, digo, bueno, si toqué un ser que se siente transformado, ya me siento plena, ¿no? Porque nosotros, nuestro paso de este mundo, no nacimos solamente para venir, tener hijos, ser padre, madre, envejecer, no, nacimos para trascender, para dejar una huella en este mundo, ¿sí? Entonces también este mes es muy importante, ¿qué huella quiero dejar en el mundo? ¿Estoy haciendo algo para dejar una huella en el mundo? No puede ser que mi paso sea porque sí, ¿sí? ¿Qué huella quiero dejar en el mundo? Hablando de esto, les quiero contar que Susan Powell, ustedes saben que Susan Powell desencarnó hace dos o tres semanas, para quien la conoció o para quien escuchó de ella, un ángel, y ya se la vio a Susan Powell, ya se manifestó, ya dio mensajes de que está muy bien, nos está ayudando a despertar desde otro plano, así que si les interesa, pueden googlear Susan Powell y van a escuchar el último mensaje que ella nos trasladó. Sos muy linda, me siento muy baja de energías, mi huella es dar amor. Bueno, ahora vamos a hablar. Me emociona escucharte. Saint Germain, sí. Saint Germain es el regente del planeta Tierra en este momento. ¿Sí? Ustedes saben que Sananda son todos, o sea, la muerte no existe. La muerte no existe, ¿sí? Recientemente murió un muy amado amigo mío, de un día para el otro, muy amado, y gracias a todo este trabajo que yo trato de transmitirles a ustedes y compartir, pude amigarme con esta situación de una persona tan joven que desencarnara, muy amado, y la verdad que la muerte no existe, ¿sí? La muerte es una transformación, cada uno tiene su contrato de alma en este mundo
y cuando cumple su contrato se va, pero nosotros tenemos que soltar a esas personas también, hacer nuestros duelos y luego soltarlas, porque esas personas están vivas en nosotras, están en otra dimensión, no las podemos ver simplemente, ¿sí? Entonces, amiguémonos con esto. ¿Qué hacemos de la vida? ¿Qué hacemos con nuestra vida, amores? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Aprovechemos cada minuto. La vida es un milagro. La vida es un milagro. Son experiencias las que estamos viviendo. Y en la medida en que yo entienda desde la biodecodificación o cualquier otra terapia, ¿para qué vivo esto que vivo? ¿Para qué lo repito? Esa experiencia no va a volver a mi vida. No va a volver. Y si vuelve a venir, con mucho menor impacto. Se me repite aquello que yo no integro. Se me repite aquello que yo no integro. Me sumo a lo de Ana. Agradezco todos los días encontrarte en mi camino. ¿Cómo los amo? ¿Cómo los amo? Me llenan de amor. Esto le da sentido a todo. Esto le da sentido a todo. ¿Sí? El amor que nos damos entre nosotros le da sentido a la existencia. Bueno, amores. Entonces, recomendaciones de este mes. Miriam... vos, Miriam, creo que vas a hacer el taller, ¿no? Vas a hacer el taller de co-creando, ¿no? 2022, sí, creo que sí. Entonces, amores, esto, así es como está el cielo y así como yo les recomiendo vivir. Yo voy a seguir hablando de todos los programas, cómo vamos a vivir diciembre, ¿sí? Ahora, los invito un curso de milagros. Sí, un curso de milagros. Yo voy a dar talleres. Victoria, vos te anotaste, creo que en el taller yo voy a dar talleres sobre el curso de milagros. Yo... tengo, eso es otro tema de pendiente, es un libro maravilloso, es un libro de ejercicios, es un libro escrito, es un libro de física cuántica del año 2300, es un libro espectacular, maravilloso. Enrique Corbera dio muchos cursos, mi maestro Enrique Corbera de curso de milagros. Sí, anotadísima. Bueno, amores, árbol genealógico, después voy a hablar del taller. Les quiero invitar a lo siguiente, simplemente voy a hablar 5 minutos de esto, porque todos los que hicieron el taller conmigo de árbol genealógico ya lo saben, pero es un buen momento los que no lo hicieron, para agarrar lápiz y papel e intentar hacer mi árbol genealógico. ¿Para qué? Los invito. No es complicado hacer un árbol genealógico, ¿sí? Los invito porque en el momento que yo hago mi árbol genealógico, yo me doy cuenta de los programas que ya ahí empiezan a caerme fichas de los programas que tengo. Ya ahí me empiezan a caer fichas. Entonces, todos me dicen, ay, pero si yo no tengo la información, no tengo que saber todo. No. ¿Qué se analiza en un árbol genealógico? ¿Sí? Se analiza la cada 3 generaciones. Significa que si yo voy a hacer mi árbol, necesito la información de mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos. Si yo no la tengo, no importa. En general tengo la de mis padres y mis abuelos. Con eso ya voy a tener información, ¿sí? Y tengo la información mía. Yo puedo agarrar un papel y un lápiz y empezar a hacer mi árbol genealógico. El hecho de que yo lo haga y vea la información que voy escribiendo, y si no la averiguo, porque si yo tengo ese estado de conciencia y tengo ese deseo de querer desprogramar, me va a venir la información. Aparece maravillosamente, aparece mágicamente, aparece un tío, aparece una mamá, aparece un padre, aparece una prima, ¿sí? Entonces... Mateito, si pones la primera imagen de árbol genealógico, si la tenés por ahí, les quiero mostrar algo. Esto no es un árbol, o sea, el árbol genealógico, vamos a suponer que yo soy la que está en celeste, ¿sí? Bien. El árbol genealógico, en principio les estoy, el curso de milagros el año que viene lo voy a dar a Marfer el año que viene. Quiero explicar esto, mira. El árbol genealógico, les estoy mostrando algo muy sencillo. Ahora les voy a explicar 2 o 3 cosas más. Vamos a suponer, yo soy la que está en celeste, ¿no? ¿Cuál es la información que necesito? Mis padres abajo, luego de mis padres en amarillo, mis abuelos y luego mis bisabuelos. Tengo a mis padres en rojo, a mis abuelos en amarillo y cada uno de mis abuelos tuvo padres, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo del amarillo salen 2 ramas en celeste que son los... padres de mis abuelos. O sea, hasta ahí sería la línea de mi árbol, ¿sí? Hasta ahí sería la línea de mi árbol. Esa es la información básica que yo necesito en un árbol. Aparte necesito, ¿qué información? De mí. Si soy casada, si no soy casada, ¿qué parejas tuve? ¿Qué parejas han sido importantes? Si tengo hijos, si no tengo hijos, nombre y apellido de los hijos. Y de mis padres necesito también si han tenido otros
hermanos, otros hijos. También puedo tener, si tengo informaciones de mis tíos, de mis padres, es importante la información de mis padres, ¿sí? O sea, que de mi madre y de mi padre pueden salir información de, si puedo averiguar, obviamente que lo voy a averiguar, por tal vía directa conmigo, los nombres y apellidos de mis tíos. Es decir, un árbol es muy simple. Cómprense una cartulina y hagan un árbol genealógico para ustedes. Y con estos dos o tres datos que yo les voy a dar, ya te amo, Ana Roldán, que yo les voy a dar, empiecen a hacerse la cartulina que yo encontré el otro día, la cartulina que le hice a Enrique Corbera hace 10 años. Y ustedes se van a dar cuenta de que toda esa información, amores, todo está conectado. Mati, si podés ponerme la próxima imagen. ¿Cuál es la simbología del árbol? Este programa, como va a quedar grabado, lo pueden ver las veces que quieran, ¿sí? La simbología del árbol es el hombre, esto va a quedar grabado, así que lo ven. El hombre se hace con un triángulo, la mujer con un círculo, si viven juntos una línea, casados la línea más gruesa, separados, ahí lo ven, se hace como una raya sobre la línea. El consultante siempre en un cuadradito, si hubo abortos y nacidos muertos. Es muy importante la simbología. ¿Por qué? Cuando yo hago mi árbol, es importante que yo respete la simbología, porque el inconsciente se maneja mucho con simbolismos. El que es adoptado no tiene información, sí. El que es adoptado tiene la información de su familia de adopción, ¿sí? Recuerden que el inconsciente se maneja con simbolismos. Haz el árbol de tu familia de adopción y vas a tener mucha información. Bien. El inconsciente no sabe si es mi familia de sangre o de adopción, ¿sí? Bien, la próxima imagen, Mateito. Entonces, ahora vamos a ver un árbol con esta información. Imagínense, ahí donde dice yo, soy yo el consultante. Así se hace un árbol. El primero que les mostró Mateo es el fácil. Este sería un árbol completo. De mí hacia abajo sale la línea mía de con quien yo me casé. Ustedes ven que hay en la misma línea un redondelito, que es mi pareja o matrimonio, y luego mis hijos, ¿sí? Mis hijos y la línea del centro significa que hay un hijo que ha nacido fallecido de las dos rayitas. Arriba mío tengo a mis padres, fíjense que tengo un triángulo y un círculo, y luego en la línea de mis padres tengo mis hermanos, ¿sí? Recuerden, triángulo y círculo masculino-femenino, es decir, al lado mío tengo a mis hermanos, un hermano fallecido, dos gemelos, ¿sí? Recuerden. Y tengo a mi padre que se casó con una nueva mujer, entonces tengo una hermanastra, ahí lo están viendo, ¿sí? Bien, después tengo mi madre, entonces, y arriba empezamos como les mostré al principio, tengo mis abuelos y mis bisabuelos. ¿Qué hago yo con esto? Esto es lo que yo armo. Yo tendría que agarrar una cartulina y armar esto. O si no, no lo hago con esta simbología. Es importante porque los símbolos tienen mucho peso en el inconsciente. ¿Qué voy a hacer con esta información? Bien, en donde estoy yo, todos los que yo incluya, tengo que tratar de poner nombre y apellido completo, ¿sí? Es decir, si yo pongo un triángulo, un redondel, adentro pongo nombre y apellido completo. Y adentro del triángulo redondel pongo fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento. Eso es básico para un árbol genealógico, ¿sí? Luego, Mateito, la próxima, si podés. Luego, acá, esta información es muy importante que yo la vaya averiguando para poner en el árbol. Nombres y apellidos. Fechas, nacimientos, matrimonios, migraciones, abortos. Es decir, circunstancias de fallecimientos, relaciones entre miembros, síntomas, enfermedades, secretos, historias, fracasos y guerras. ¿Qué significa? Yo coloco el nombre y apellido de la persona dentro del redondelito cuadradito, ¿sí? Si no tengo los nombres y apellidos, bueno, trato de averiguarlo, ¿sí? Trato de averiguarlo, ¿sí? Si no, lo dejaré vacío. Pero algunos voy a tener, ¿sí? Pongo adentro de ese círculo o triángulo la fecha de nacimiento y fallecimiento. Y al costado coloco hechos resonantes de la vida de ellos. Por ejemplo, si hay una enfermedad grande, murieron de una enfermedad, como murieron, si hubo asesinatos, si hubo muertes por accidentes.
Si hubo abortos, los hijos no nacidos o abortados se cuentan, son seres que han existido, nunca se olviden de eso, seres que han existido. Y te voy a poner enfermedades, como dije, voy a poner si, por ejemplo, mi abuelo vino de la guerra, volvió de la guerra, sea alguna relación fuera del matrimonio o alguna, lo que sea, digamos. Todo lo que para mí sea interesante, aquella historia que tuvo mi abuela, bueno, la pongo al lado de ella, ¿no? Con dos líneas o tres líneas. Una vez que termino todo eso, yo me voy a dar cuenta de que, primer punto, seguro tengo el nombre de algún ancestro. Seguro alguno de mis nombres, el primero, el segundo, el tercero, es nombre de algún ancestro. Eso ya me transforma a mí en heredera de sus programas. Segundo, me voy a dar cuenta que hay coincidencias con fechas de nacimiento, fallecimiento con alguien, ya sea mías, de mi mamá, con mis abuelos, lo que sea, con 15 días de diferencia pueden ser, en más o en menos. Ya ahí el árbol me está mostrando que heredo programas. Tercero, me voy a dar cuenta que tengo una enfermedad que tuvo mi abuela. Me voy a dar cuenta que resueno mucho más con alguien del árbol que con otra persona, que tenía, si tenía más onda con alguien que con otro, me fijo en esa persona. Si yo tenía mucho más afinidad con alguien del árbol, debo tener algún dato significativo coincidente con esa persona. Entonces me voy a dar cuenta que hay cosas que se repiten. Esto es clarísimo, amores. Gracias, Claire, por explicar el árbol. Gracias, Sil. Entonces, amores, hagan el árbol. El taller del árbol lo voy a repetir el año que viene. Voy a hacer varios talleres, varios niveles. Pero yo les invito a que piensen hacerlo simplemente para darse cuenta que está todo conectado. Repetimos situaciones, ¿sí? Repetimos. Y hasta que no hagamos consciente que repetimos situaciones, hasta que no seamos conscientes que estamos matexiados, que tenemos programas, hasta que no seamos conscientes, tal vez si lo vemos en una cartulina nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Entonces, hay gente que me dice, no tengo datos. No puede ser que no tengas ningún dato. Y aparte te voy a decir algo que pasa, que es mágico. Cuando yo empiezo a hacer mi árbol, me agarra tal, cuando empiezo a ver las coincidencias de nombres y demás, empiezo a hacer llamados por teléfono y me empiezan a venir los datos. Entonces, amores, es un trabajo que les invito a hacer, al que quiera. Ya me habían pedido, es muy escueto, obviamente tengo un programa de una hora. Amores, no puedo contestar preguntas personales porque tengo poco tiempo de programa. En todo caso, si tienen interés, perdón, interés en profundizar, se anota en el taller del árbol, ¿sí? Bien, porque yo estoy hablando para todos en este momento, no para casos particulares. Ustedes saben que de mil amores, si tuviera un programa más largo lo hago, pero no puedo. Entonces, amores, les quiero invitar a hacer el árbol en este mes. Traten de hacer su árbol, ¿sí? Y a partir de enero voy a empezar a dar talleres de árbol genealógico, voy a empezar a dar talleres. Esto es para que empiecen. La gente que hizo el taller conmigo del árbol ya hizo el árbol y se han, hicimos sanación con ancestros, hicimos... La verdad que estoy enamoradísima del proceso de transformación de muchas personas que me encontré en mi camino, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo los invito porque hace muchos programas estoy diciéndoles que les voy a pasar data de cómo hacer un árbol genealógico pequeño. Ustedes empiecen y luego se va llenando. Se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando. Y ustedes se van a empezar a dar cuenta de muchas cosas, ¿sí? Entonces, amores de mi vida, Mateito, gracias. Este programa lo tienen grabado si lo quieren volver a ver. Bien. Esperen que voy a tomar agüita. Amores, entonces, los invito a empezar a agarrar su cartulina, a hacer su trabajo. Nosotros queremos que, estamos llenos de información, de regalos del universo. Todo este canal es un regalo constante. Todo este canal, todos los que estamos en este canal somos regalos constantes. Claudio, un regalo constante. Eli, Matías, Halo de Luz, somos regalos todo el tiempo. Entonces, tomen los regalos, pero hagan su trabajo. Porque recordemos que es individual, ¿sí? Entonces, yo voy a dar un taller que me gustaría mucho, Mateito, que lo pongas. Quiero decir que esa abeja negra que nosotros nos sentimos, que somos a veces, manifiesta el deseo del árbol de salir adelante. Cuando yo tengo estas,
estas cosas, estos déjà vu de que, ay, soy rara, qué sé yo, y cómo quisiera, qué sé yo, bien, ahí viene mi decisión. ¿Quiero meterme a decodificar? ¿Quiero meterme a saber qué pasa con estos programas? ¿Quiero meterme a hacerme cargo de la sanación de mis ancestros que no pudieron, de todos esos abuelos y bisabuelos, que si yo me sano y desprogramo, lo hago para mis, las tres generaciones para adelante, ¿sí? ¿Quiero? ¿Me quiero hacer cargo? ¿Tengo ese acto de coraje? Bien. Podemos pasar de largo. Podemos decir, no, la verdad que no, no me quiero meter en eso. Y listo, entonces, surgirá una nueva persona dentro de tres generaciones que el árbol la va a volver a llamar, ¿sí? Pero el hacerse cargo es un acto de amor. El hacerse cargo es un acto de amor para con nosotros y para con la familia en la que decidimos encarnar, ¿sí? Bien, amor. Bien, entonces, les cuento. Yo estuve pensando, voy a dar un solo taller más. Cualquier cosa, ya saben, para inscribirse al taller biodecodificaciononline@gmail.com. Ya saben que estoy trabajando ahora con una colaboradora maravillosa que se llama Luz, que me está ayudando con los mails. Yo antes respondía yo todo, ahora ya no puedo. Luz les va a contestar los mails, todas las dudas que ustedes tengan para inscribirse al árbol. Si quieren eventualmente tener una sesión conmigo, les contesta Luz también. Todos los que mandaron mail a biodecodificaciononline@gmail.com, ¿sí? Y se inscribieron al taller, están inscritos aunque Luz no les haya respondido aún, ¿sí? El taller está en una absoluta promoción. Yo lo dejé en el 800 pesos, son 2 horas. El que no hace el taller es porque no quiere hacerlo, amores, ¿sí? Tenemos que hacernos responsables de la realidad hacia la cual estamos yendo. Te amo, una que agradece a mis cambios. Gracias, gracias, bendita Claire. Bendita vos, Marcela, porque has hecho un gran trabajo y te mereces todo lo maravilloso que está pasando porque lo estuviste creando vos, porque tuviste el coraje de enfrentarte con las sombras, ¿sí? Así que sos un claro ejemplo de que se puede, Marcela, de mi vida. Te amo con todo mi corazón. Bien. Entonces, en este taller yo les voy a dar 2 horas de contenido de cómo crear la realidad. Yo hay mucho contenido que quiero compartirles, pero bueno, tengo este programa, es 1 hora nada más, y estoy tratando de empezar a dar talleres. Les quiero compartir todo lo que es biodecodificación, árbol genealógico, curso de milagros y neuroplasticidad cerebral. Los cursos biodecodificaciononline@gmail.com, ¿sí? Ahí escriben y les va a contestar Luz toda la información que necesiten. Amores, ¿por qué elegí este taller? Porque si nosotros vamos a ver los programas que tenemos, vamos a ver por qué, repito, las creencias, toda la Matrix, todo aquello que nos hicieron creer, todo aquello que yo creo de mí misma, que no soy consciente, todo aquello que me inculcaron mis ancestros, todo aquello que mi madre sintió en el, ya lo hablé de esto, que es parte de lo que se trata en biodecodificación, que es el proyecto sentido, mi madre sintió en el vientre cuando me gestó, todo lo que viví en mi primera infancia, todo eso es lo que conforma mi manera de actuar hacia el mundo. No es virtual, es literal lo que les digo, ¿no? Siempre les digo, es literal, está en mi cerebro, de ahí actúo. ¿Cómo actúo? ¿Por qué dos personas ven cosas distintas? Porque tienen información distinta, porque somos información. Entonces, yo voy a decir que tal cosa está bien, otra persona va a decir que está mal. Las dos son verdades, no son verdades, son versiones, en realidad, porque tengo información distinta. Entonces, esa información que tengo resuena con el campo, que yo ya se los expliqué. El campo, que es todo energía, pueden llamarlo Dios, universo, lo que sea, y se colapsa luego la realidad, ¿sí? Entonces, me resuena mucho darles herramientas para empezar a crear la realidad de manera consciente. Recuerden que siempre creamos la realidad. La estamos creando permanentemente, la realidad. Sepamos o no, creamos la realidad, ¿sí? No necesitamos, digamos, esos conceptos de, ay, yo soy culpable, entonces, de lo que me pasa, que esto, que el otro. No, no, eso es el ego, las explicaciones, los juicios sobre los demás, sobre mí. No. Lo que tengo que hacer es hacerme responsable. Yo estoy hasta acá, estoy aquí. Hoy está toda la información para que podamos ver qué información tenemos nosotros, ¿sí? Y si esa información que tenemos está resonando con algo de afuera, lo voy a traer.
¿sí? Porque no hay nada, todo, yo les expliqué que todo sucede en relación a mí. Todo es para mí, lo que me gusta y lo que no me gusta. Me trae alguna información, ¿sí? Me trae algo que tengo que estar atenta, me trae algo que tengo que trabajar. Ahora, este mes, tenemos que estar muy atentos. Va a haber mucho, como yo le decía a una amiga mía hace un ratito, uy, te van a estar tocando el hombro todo el tiempo tratando de molestarte para que reacciones. Paremos un poquito, paremos ahí. ¿Qué pasa acá? ¿Sí? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que trabajar? ¿Sí? Entonces, en este taller les voy a dar herramientas para crear el 2022 de manera consciente. Va a ser un taller, para mí este taller es oro, como el del árbol genealógico. Van a ser prácticamente 2 horas de contenido. Vamos a terminar con una meditación de 20 minutos más o menos, un ejercicio importantísimo. Vamos a hacer un break en el medio. En general los talleres duran más de 2 horas, a veces 3, pero voy a tratar de que duren 2, dure 2 esto, este taller. Hay muchos inscritos, no sé si todavía hay lugar o no hay lugar, tengo que hablar con Luz, pero no quiero hacer este taller con mucha gente, ¿sí? Porque a mí me gusta hacerlo más bien personalizado. Entonces, es el 19 de noviembre de 17 a 19 horas. Para que yo, ¿qué es despertar? Despertar es saber que todo tiene que ver conmigo. Si yo cambio la información que tengo, ¿sí? Que tengo, si yo cambio la información que tengo, voy a cambiar lo que atraigo, ¿sí? Pero yo no soy consciente de la información que tengo porque la tengo en el inconsciente. Esto ya lo hablamos muchas veces. Somos el 90% inconsciente y el 10% consciente. Todas esas preguntas que yo me hago todavía son conscientes. En el inconsciente, ¿qué tengo? ¿Qué tengo en el inconsciente? ¿Saben cómo sé que tengo en el inconsciente? Miro mi vida. Miro mi vida. ¿Cómo estoy en el área de trabajo? ¿Cómo? Trabajo. Traba para abajo, como dice Claudio. Mi actividad. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy en el área de mis vínculos? Mis hijos, mi familia, mi pareja, mis padres. ¿Cómo estoy en el área del dinero? Que no es abundancia, es una de las manifestaciones de la abundancia, es el dinero. Yo di un taller este año. La abundancia es un estado del ser, ¿sí? El dinero es una manifestación. ¿Cómo estoy en el área de, no sé, mi creatividad, aquello que amo hacer? ¿Sí? Es decir, ¿qué información estoy vibrando? Bueno, miro mi entorno. Miro mi entorno. Entonces ahí es muy fácil. ¿En qué áreas no estoy bien? ¿En qué áreas no me siento bien? Bueno, ahí tengo que empezar a mirar más. ¿En qué áreas no me siento bien? Sí, 19 de noviembre. ¿En qué áreas no me siento bien? 19 de diciembre. No, noviembre ya pasó, corazón. Diciembre, 19 de 17, 19 horas. Entonces, es muy simple. Voy a seguir corriendo, bueno, porque no puedo, porque... No. ¿En qué áreas no estoy conforme, no me siento bien? Bueno, eso es información, eso lo estoy atrayendo. Entonces, ahí hay información. ¿Qué información tengo? ¿Sí? Entonces, me tengo que hacer responsable. Nosotros, yo siempre digo, nuestros ancestros, imagínense que nuestros ancestros no tenían toda esta información. Sí, es por Zoom Ali, sí, es por Zoom. Así que instálate el Zoom si no lo tenés instalado, vos estás inscripta. Después Luz les va a mandar 48 horas antes el... Sí, por supuesto, les van a mandar el link, es el 19, le van a mandar el link seguramente que el viernes Luz les va a mandar el link. Y traten de estar 2 horas a full. Porque otra cosa que nos pasa es que no focalizamos. Estoy haciendo algo y estoy pensando en otra cosa. ¿Sí? Entonces, este taller, trate de estar esas 2 horas dedicadas a ustedes. Entonces, les voy a dar herramientas para que estén atentos, para que se den cuenta cómo creamos la realidad, consciente o inconscientemente, ¿sí? Vamos a hacer como un cierre, cada uno lo va a tener que hacer luego, un cierre. Va a ser muy, muy, muy interesante este taller. Son todos regalos, a mí me resonó hacerlo. Porque, bueno, ya tenemos todas las herramientas, amores. Sabemos que venimos matrixiados, sabemos que estamos programados, tenemos herramientas para desprogramarnos y tenemos herramientas para crear la realidad. Entérense que somos
creadores de la realidad. Llaman del mail, necesito hacerlo, gracias. Bueno, Mari, después este seguramente que Luz te lo va a contestar. A veces tarda, dale, Alicia, a veces tarda unos días, 2 o 3 días, porque estamos medio colapsados, gratamente colapsados, pero te lo va a contestar mañana seguramente. Entonces, amores, yo, todas las personas de este canal, todas las personas que estamos sobrando una especie de despertadores, porque a su vez fuimos despertados, entonces lo que yo recibo, lo recibo para compartirlo, les estamos dando mucha información. Entonces, el tema es, ¿quiero seguir viviendo así o no? Si yo quiero seguir viviendo así, ahora no puedo decir que no sabía, que no tenía, que esto, que lo otro. No puedo decirlo más. Nuestros ancestros, los que emigraron, yo soy hija de inmigrantes, que emigraron de allá, imagínense que no tenían toda esta información. Van a decir, bueno, no, pero en realidad yo estoy programada, no la tenían, no podían hacer otra cosa que lo que hicieron. Pero si ustedes están escuchando este programa, pueden hacer, y mucho más. Entonces, ¿qué va a pasar? Que lo están diciendo todas las personas a las que escucho, desde astrólogos, maestros encarnados, ascendidos, todos canalizadores, vamos a estar en un mundo vibrando, que va a vibrar, alguien, o sea, hay gente que le ve muy mal, le va a seguir yendo muy mal o le va a ir peor, y hay gente que de repente va a vivir en ese mundo, en un submundo. Es decir, va a haber dos dimensiones vibrando al paralelo, la 5D y la 3D. ¿La 3D qué es la 3D? La 3D es la adicción al sufrimiento. Todos venimos de ahí, adicción al sufrimiento, adicción al sacrificio. Tengo que sacrificarme. Está bien si sufro, cuanto más sufro, más Dios me va a querer. Soy la elegida porque sufro. No, caducó, eso es 3D. ¿Sí? Después, la 3D, me va a faltar. ¿Sí? La cosa esa constante de que el miedo, la 3D, miedo, todo lo que es miedo, pero no el miedo normal, ¿eh? El miedo natural que hace que yo no cruce una calle cuando hay un semáforo rojo. El miedo extrapolado, 3D, culpa, todo culpa, ¿sí? 3D. ¿Qué es la 5D? La 5D es confío. Hago mi tarea. Yo soy creadora, con lo cual yo tengo información, yo voy a autoindagarme, voy a ver cuáles son mis creencias, para qué me pasa todo esto, me está pasando por algo, no, ¿por qué me está pasando? ¿Para qué me pasa? ¿Para que lo vea? ¿Para qué se me repite? Para que yo lo vea. Entonces yo me empodero, me desprogramo y luego creo mi realidad desde mi conciencia. La 5D, confío, vibro en amor, estoy en un universo abundante. Gracias, genia, amor de mi vida. Entonces, vibro en un universo abundante, confío. ¿Con qué decía Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los lirios del campo, no? Nunca le falta nada. El creador siempre hace que no le falte nada. Entonces, confío. Hago mi tarea y el resto lo suelto. Confío. Vibro en amor. Me desapego, me desprendo de aquello que no vibra como yo. Dejo que cada uno haga su camino. Aquella gente que no quiere sumarse a esto, bueno, la respeto, la dejo y la suelto. La dejo seguir. No me enojo. Siembro y luego suelto. Nos vamos a encontrar con nuestra familia cósmica. Con nuestra familia cósmica se van a dar cuenta, si es que ya no se dieron cuenta, casi todos mis consultantes tuvieron alguna movida, que van a aparecer gente nueva en nuestra vida y otra va a irse, porque es la vibración, amores. No hay nada bueno o malo. Vibramos distinto, nos atraemos por vibración. Dejen que se vaya aquello que se va y que den la bienvenida a la familia cósmica, que puede o no ser su familia de sangre, ¿sí?
hipotiroidismo con el tiempo, con la emoción del tiempo, buscaba uno de los programas, yo hablé de la tiroides, amor, Vicky Garcés. Bien, hermoso todo lo que decís. Entonces, a ver, amores, ya es tiempo, ya es tiempo, ya es tiempo. Llegó el momento. Nosotros somos los que estábamos esperando y el tiempo es ahora. Ahora, entonces, ¿qué hago yo? ¿Miro para otro lado? Mis ancestros no podían, no tenían esto. Si nosotros estamos encarnados ahora en este planeta, amores, es porque elegimos encarnar en este momento. Elegimos estar en la Tierra en este momento. ¿Sí? Obviamente que nos va a costar soltar un montón de cosas porque estuvimos ahí años. Nos creímos que era por ahí, pero no. Hay que soltar y recibir lo que merecemos. ¿Qué merece un ser creador y maravilloso? Eso. Entonces, ¿qué me quiero quedar? ¿Con el chiquitaje? ¿Con esa relación que sí, de vez en cuando? Sí, bueno, pero bueno, entonces no me siento solo. ¿Qué me quiero quedar? ¿Con ese trabajo que me da para comer y después vivir de una jubilación? No significa que tienen que dejar el trabajo, pero empiecen a plantearse que eso, estar todo el día trabajando para que me alcance para comer, no es 5D. Cuando yo vivo en 5D, atraigo la abundancia, amores míos. Y la 5D implica actos de coraje. Cuando uno da el paso, aunque no vea el puente, cuando uno levanta la pierna, el puente aparece. Pero el primer paso es un acto de coraje, de fe. De fe. De fe. Si tu fe fue más grande que un grado de mostaza y le dice a esta montaña, muévete, la montaña se moverá. Entonces, primero, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Me conozco? ¿Cómo estoy vibrando? Áreas de mi vida. Todo eso vamos a hablar en el taller. El taller es un llamado a una gran autoindagación. Yo creo que va a ser un antes y un después para casi todos nosotros, el taller. Para mí, en primer lugar, porque yo lo voy a dar y todo esto yo cambio, ustedes se transforman y yo me transformo. Todos nos estamos transformando, ¿sí? Entonces, amores de mi vida. El que se quiera anotar, biodecodificaciononline@gmail.com, ¿sí? 800 pesos, 2 horas, un domingo, me pidieron que lo haga un domingo, y el año que viene ya voy a anunciar cuáles van a ser los talleres que voy a dar. Tengo lindos proyectos para el año que viene y espero poder llevarlo al mundo físico, todos, y compartirme y compartirlo con todos ustedes. Amor, podés sacar la imagen, Mateito de mi vida. Son 21:55. Bien, entonces, recomendaciones. Descansen, vuelvan a ver este programita si les interesa. Tengo mucha información para compartirles. Vean lo del árbol, traten de hacer el árbol genealógico, agarren la cartulina y digan, bueno, ¿cómo voy a vivir este tiempo hasta el 31? ¿Voy a seguir o voy a parar? ¿Sí? Dedíquense este mes a ustedes, amores. Dedíquense este mes a ustedes. A ustedes. Vamos a estar totalmente bombardeados todo el tiempo para ir afuera. Para ir afuera, para ir afuera. Para el otro lado, para el otro lado. No, no. No, si yo quiero que todo el mundo hable de la 5D es ahora. ¿Qué elijo ser ahora? ¿Cómo elijo enfocarme ahora? Si yo me enfoco en una vibración, por ejemplo, vamos a suponer, de tristeza, no está mal. Yo siempre digo, Vero Trujillo, sí, vos tenías turno conmigo y me dijo algo, Luz, que te pasó, que hubo un problema. Después te escribo, Vero, después te escribo. No te preocupes, después yo te escribo. No tuve tiempo de escribirte, pero Luz me dijo, sí, yo te estuve esperando, Vero, sí. No te preocupes. Entonces, si yo tengo un sentimiento, cualquier emoción, este mes, se recuerden, vamos a estar muy emocionales, porque esto también tiene que ver con todo esto del eclipse, las energías, la transformación que estamos viviendo. Entonces, este mes me habilito mis emociones, Cuando viene una emoción, ¿qué tengo que hacer? ¿Estoy sintiendo esto? Bien, mi amigo, que la emoción.
Sí, me habilito en emoción. Tristeza, lloro, lo que sea. Cansancio, duermo. ¿Sí? Y luego, ¿para qué estoy sintiendo esta emoción? ¿Para qué la siento? ¿Cuál es el mensaje? El del cuerpo. Mi cuerpo necesita descanso, me está diciendo pará. ¿Sí? Lo escucho. La tristeza, ¿por qué estoy triste? Porque voy al fondo. ¿Qué esconde esta tristeza? Ahora, el tema es cuando yo me quedo en la emoción mucho tiempo. Si yo me quedo en esa emoción mucho tiempo, salvo que sea algo absolutamente lógico, yo creo mi realidad. La realidad no se crea con el pensamiento aislado. Eso yo se los voy a enseñar en el taller. Estamos hablando de neuroplasticidad cerebral. El año que viene voy a hablar mucho sobre neuroplasticidad cerebral y co-creadores de la realidad. Creamos nuestra realidad, literalmente. Ahora tenemos todas las herramientas, esto está ya probado, demostrado, que creamos nuestra realidad. Nosotros tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos, dándoles órdenes a nuestras células. Es literal, ¿sí? Entonces, los invito a este mes estar desde ahí. Estemos ahí, conectemos desde ahí. Entonces, la emoción. Si yo me quedo mucho tiempo, horas, años, días, en una emoción dominante, creo la realidad, la colapso. Por eso tengo que estar muy atenta a cuál es mi emoción dominante, cuál fue la emoción dominante de mi vida, cuáles son las creencias. Todo esto lo vamos a trabajar en el taller, va a ser maravilloso. Mientras les hablo, me vienen como ideas. Muchos de mis consultantes ya saben bastante de algunas cosas que quiero dar en el taller. Sony 59, me gusta terminar puntual. Así que, amores míos, los invito a anotarse en el taller. Ahí tienen, biodecodificaciononline@gmail.com. Se anotan en el taller, co-creando mi 2022. Va a estar quien tenga que estar. Quien tenga que estar, ¿vieron? Uno prepara una comida rica, un festín, y los indicados vienen a la mesa. Los indicados vienen a la mesa. Así que, amores, no nos quejemos después, porque nos están dando toda la información. Si después el año que viene se nos repiten cosas y cuestiones, ¿no? Tenemos que hacer nuestra tarea. Y estamos todos invitados a esta gran fiesta que es empoderarnos. De eso se trata. De empoderarnos, de amigarnos, de dejar de juzgarnos, de dejar de juzgar las situaciones, ¿sí? Amores de mi vida, gracias por estar ahí. Gracias por todo el amor que me dan día a día, minuto a minuto, segundo a minuto, segundo a segundo, todo el tiempo. Espero les haya resonado, espero les haya servido a todos y cada uno. Quiero decirles que los quiero con todo mi corazón. Que tengan una hermosa noche y ahora los dejo con la gente de Halo de Luz. Y a la gente de Halo de Luz, beso enorme y a ustedes un abrazo del alma.